Recuperar esos principios fundacionais. Es necesario, en primer lugar, consolidar la idea de que la universidad no es ningún privilegio, sino un nivelador social. Las mozas y los mozos que salen de esta universidad, como la de Vigo o la de Santiago, tienen que atopar aquí la formación que han necesitar para incorporarse a un mundo laboral cada vez más exigente y cada vez más especializado. Manter desaxustes coas necesidades reales, tanto sociales como económicas, da nosa terra, parece o parecía irrelevante en momentos de bonanza, pero os perigos diso revelanse con dureza cuando en los últimos años se produce una profunda recesión económica. Por eso creo que a ambición colectiva ten que ser dotarnos hoy de un modelo universitario racional que sea útil para la sociedad de mañana. Pero también es necesario pasar do mero reparto o equilibrio, sobre todo cuando formamos parte del espacio europeo de educación superior. Para ello, un punto de partida esencial es la consideración de las tres universidades como partes de un mismo sistema universitario.